Desde que el tiempo es tiempo, o en todo caso desde que el hombre tiene noción del tiempo, los grandes eventos de la historia, los mitos, las leyendas, los sucesos de la vida cotidiana fueron narrados a otros hombres por relatores, por dueños del verbo, por personas con capacidad de transmitir a los otros aquellos que los otros podían, debían o querían escuchar. Fueron siglos y siglos y siglos de narradores orales hasta que un tal Gutenberg inventó la imprenta y ahí las historias empezaron a estar más o menos fijas. Hasta entonces, a veces de la buena voluntad del narrador o de sus propias formas de ver el mundo dependía la orientación del relato. Cualquiera podría pensar que la Biblia o las mil y una noches, por ejemplo, acumulación de historias, de historias, de historias, Incluyeron sucesos, acontecimientos, relatos que cualquiera pudo haber variado sobre la marcha de acuerdo a sus simpatías o antipatías. De Gutenberg para acá, las historias quedaron fijas. Hoy tenemos con nosotros en el programa a un gran narrador, a un gran relator, alguien que en distintos formatos, la radio, la televisión y también el formato de los libros, ha contado historias. Y algunas de esas historias, algunas son mitos y leyendas ya, Forman parte del inconsciente colectivo de esto que llamamos la sociedad argentina. Señor Víctor Hugo Morales, gracias por estar aquí. Gracias a vos por la invitación. No hace falta decir nunca más su apellido, Víctor Hugo, es Víctor Hugo, pese a la competencia de un tal Víctor Hugo de la Francia. Podríamos agregarle Rapsoda, de acuerdo a lo que decías. El Rapsoda, el que narraba inspirado, ¿no? Las fuentes de Víctor Hugo Narradón son su pago chico, la niñez, la adolescencia, la radio, ¿de dónde salió? Lo vivido, lo aprendido, lo ignorado, lo curioseado. De todas las fuentes se bebe, de las personas interesantes y valiosas, de los libros. De todos lados uno va sacando cosas para cargar la mochila. El preconsciente, digamos, que después es lo que empuja el criterio, lo que vamos a decir frente a cada hecho que se nos presenta en la vida. Sin embargo, dice tu biografía que empezaste a ser un hombre de radio cuando en realidad eras un niño grande o, o, o un joven muy joven. Sí, pero no un periodista, un locutor, que se fue haciendo periodista en el ejercicio de las tareas en una radio donde estaba poco marcado qué era lo que cada uno tenía que hacer. Una radio pobre en que se no, podían hacer muchas cosas. Una radio rica, una radio importante, Radio Colonia. Tenía 16 años, tenía que ayudar a mis padres a pagar los estudios, entré porque me decían que tenía buena voz. Entré un día a las 4 de la tarde y a las 6 empecé a ser aprendiz locutor con un sueldito y empecé a ayudar a mis padres y empecé a ser locutor y nunca más dejé de hacer algo así. Ahí tenemos tu pueblo natal, Cardona, un pueblo que queda a 191 kilómetros de Montevideo. Sí. El que distante con Buenos Aires, un detalle importante de mi vida. Si medimos la distancia Cardona-Montevideo y Cardona-Buenos Aires, creo que es prácticamente la misma. Para todos los que viven en Buenos Aires, vos sos rioplatense. Como Lucía Topolansky, la esposa de Pepe Mujiga, acaba de decir que Bergoglio es rioplatense, porque si nació en Buenos Aires, se considera en ambos lados este, ciudadano de una misma unidad, si se quiere, cultural. Artigas empezaba. Sus memorias diciendo: Yo, José Gervasio Ortigas, argentino de la banda oriental. Así eran las cosas entonces, y tal vez nos hubiese ido mejor mutuamente si todos nos consideráramos uruguayos de este lado del río o argentinos de aquel lado del río. Tendría que haber sido así, lo determinaron otras potencias que no fuese de esa manera. Digamos que todo ha sido fruto del deseo. Portugués y británico de que lo que llamamos Argentina no fuera totalmente dueña del Río de la Plata, por eso había que tener del otro lado del Río de la Plata un país que fuese un elemento que rompiese la continuidad para que no quedase el, todo el río en, en manos de la Argentina, así que iniciara después eh, fue Argentina, Uruguay y sus personalidades la, la real independencia uruguaya se dictaminó. En Río de Janeiro, en tiempos de Dorrego, creo que fueron Guido y Valcarce los emisarios que fueron a corregir lo que antes había sido un poco una traición, porque se le daba por parte. La palabra traición quedó un poco fuerte por lo que voy a decir a continuación, pero Rivadavia, si mal no recuerdo, había pensado o había aceptado que la banda oriental quedase para el Brasil. Sí, claro. Y Dorrego. Por suerte, pensó de otra manera y esos emisarios fueron decisivos para que naciese, se reconoció el Uruguay. Creo que fue en 1828. Pensé que Uruguay había declarado su independencia en 1825. O sea que tres años más tarde, recién quedó consolidado el país. Se firmó afuera la independencia sí. de adentro, ¿no? Una especie de posible síntesis de una parte de la historia del paisito, como lo decimos todos cariñosamente. Pero estamos a los 14 años, a los 16 años vas a una radio Colonia, haces la prueba, alguien dice el pibe tiene buena voz, evidentemente, eh, y quedas ahí. La voz del pibe de 16 era muy diferente a la voz del hombre de hoy. No, era hasta tenía más cuerpo. Yo soy operado de amígdalas cuando tenía 20, 22 años. Tenía una voz más profunda, si se quiere, sorprendente para aquella edad. Pero en los tiempos en los cuales te operaban de las amígdalas metiéndote las manos en, en la boca. Y lo único conveniente era tomar un helado después agradable. Helado, ¿no? mucho helado después. Ahora, asimismo se me presenta como un prodigio de la naturaleza que un chico de 16 años tuviese esta voz que nosotros conocemos inmediatamente y reconocemos como la voz de la radio en el Río de la Plata, ¿no? Si, si Natra es la voz de la canción estadounidense, acá no hay duda de que vos sos la voz de la radio de esta unidad cultural. ¿El milagro de tu voz eh, es hereditario? ¿Se formó de tanto querer formarla? ¿Cómo fue? Creo que hay una cuestión natural, porque cuando yo tenía 11 años, un profesor nos hizo leer en clase, cada uno leía un poquito, y cuando me tocó a mí, después de hacerlo, dijo, che, vos a ser locutor o algo por el estilo. Porque ya se ve que tenía una voz y una manera de pronunciar las palabras, de vocalizar distinta a la de los muchachos. Vos no impostás al hablar ahora. Ahora creo que, que so... hay una impostación natural, uh -huh. que yo he ayudado con la respiración. Yo hago algunos ejercicios de respiración porque ya tengo años y quiero mantener una buena emisión para relatar fútbol, etc. Y lo he conseguido. A mí me impresiona ese milagro de una voz que naturalmente empezaba a ser así eh, de chico nomás o de adolescente. Pero además están los contenidos. A esa altura, ¿habías leído todo lo que uno supone que habías leído? ¿Habías escuchado mucha gente relatar? En el Liceo de Uruguay se lee mucho. Había leído bastante. Más alguna literatura, pero modesta. Yo leía corintesado, por ejemplo. Uh -huh. Lo alternaba con Víctor Hugo, con Los Miserables. Eh, leía, ya aparecía en primeras obras de Benedetti, si mal no recuerdo. Leíamos, eh, bueno, se leía José Enrique Rodó, por supuesto, la Ilíada, la Odisea, todo eso era un material que frecuentábamos en el liceo. Pero yo creo que la formación va surgiendo en el desarrollo de los estudios de preparatorios de abogacía. En el aprendizaje diario del periodismo, tiempos de las teletipos, uh -huh. había una sala, vos sos más joven. No, no, pero convivir sí, con los teletipos. Llegaste a ver una sala de teletipos, sí, claro, eran claro. muy impresionantes. El ruido había de las máquinas. Seis máquinas, claro. como esas de, de jugar grandes que hay en los sitios donde sí. los muchachos van a jugar, y todo el tiempo estaban tecleando, 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 y de repente, un plin, 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 una, un sonido especial para decirte que había llegado una noticia importante. La tarea era sacar aquellos rollos de papel, leerlos y en algún momento un jefe de informativo que dice vamos a reescribir los cables, porque los cables venían desarrollados de una manera. Y entonces vas empezando a escribir y después haces una nota y ya no lees un aviso de las cuartetas como fue el primer aviso que leí en Radio Colonia. ¿Cómo era el aviso, te acordás? No me acuerdo ahora bien, en una época lo sabía. ¿Era de la pizzería de las cuartetas? Claro porque la publicidad de Radio Colonia era publicidad de aquí, claro. sino que empezabas a leer informativos. A los 17 años me dieron un programa que se llamaba Tardecitas Porteñas, en los que pasaba muchos tangos. A los 18 me contrató la RCA Víctor por mediación de Héctor Ricardo García, padre profesional de mi vida, que es quien me hizo relator o me permitió hacerme relator, y venía a la RCA Víctor a aprender a, programar de alguna manera todavía mantengo ciertas enseñanzas o lo aprendido en esa época cuando desarrollo mis programas y con eso iba aumentando el bagaje profesional de hombre de radio que lo hacía todo otros tenían fe en vos veían en ese pibe a alguien que iba a hacer carrera vos tenías fe en vos mismo en esa época vos estabas a mí no con... me importaba nada yo siempre fui un bohemio hasta determinada edad Vivía de eso, estudiaba, lo pasaba bien, me gustaba mucho el deporte, viví jugando, soy un amante de lo lúdico, capaz de cualquier cosa por un partido de fútbol, de básquetbol, más grande de tenis. Yo he pasado bien, he querido siempre transcurrir amablemente la vida. ¿Me bueno, pareces un hombre tan serio y sí, tan abocado? Soy en a... un enamorado del ocio, a, a del, tiempo, ¿no? del tiempo libre, de la charla, perdiendo el tiempo de, de los amigos, de... De pasarme en el club sin ningún tipo de exigencias. A mí no me importaba nada, me impresiona, porque parece ser un tipo al que le importa todo. Y esta idea, de, bueno, eso era el trabajo y la vida estaba. Que depende de qué estamos hablando. Los valores sí me importan. Pero no importaba nada el futuro, qué iba a ser de mí. No tenía miedos. Era una época con mucho menos urgencia, los años 60. Nuestra psicología estaba hecha de. Siempre pensábamos que íbamos a tener trabajo. Sabíamos que de algo íbamos a vivir. Nadie creía que podían haber cientos de miles de jóvenes sin trabajo, sin estudiar y sin nada. No, no era algo que sucediese, y mucho menos en el Uruguay. No teníamos acechanzas de ningún tipo, personal o familiarmente. Mi padre trabajaba como empleado público. Jamás se me ocurrió que fuese a perder el trabajo. Hablaba con la dignidad de quien sabe que no lo van a echar por cualquier cosa, de quien no está apichonado, temeroso. De lo que va a decir, de lo que piensa, porque eso puede caerle mal a su patrón o a su jefe y empieza a correr riesgo de perder el trabajo. Somos de una época mucho más segura, mucho más tranquila. El tiempo transcurría con otra amabilidad. Por eso digo, no me importaba nada. Yo vivía bohemiamente, me importaba saber qué baile tenía el sábado próximo, qué partido de básquetbol jugaba esta noche, el fútbol, la lectura. Era un lector bastante insistente. Me gustaban esos tiempos míos de sentarme en un banco en una plaza y leer, o en el patio en Cardona, en el patio de la casa de mis abuelos, que era un patio pequeño con un limonero, pero que daba el sol de una manera espectacular a la mañana y me sentaba ahí a leer.